o de ayudar, de brindar un primer auxilio por humanidad básica, lo que vemos son buitres alrededor dispuestos a robar lo que o lo poco que estas personas puedan tener. Así es. Y esta madrugada también un accidente. Un taxi terminó volcado al ser impactado por un vehículo que iba a toda velocidad. Esto ocurrió en Los Olivos. Terrible el accidente ocurrido aquí en el óvalo o Guandoy, en la zona norte de Lima. Observen ustedes cómo ha quedado este vehículo luego que sea impactado por otro auto aquí en este punto, exactamente el óvalo Guandoy con la avenida Naranjal. Lamentablemente la persona que iba como pasajero de este taxi ha quedado herido. Estamos hablando del señor César Augusto, que en este momento está siendo atendido por los bomberos. Está aquí con nosotros el conductor de este vehículo. Señor, buenas noches. ¿Cómo ha sido este accidente? Porque usted cruzaba precisamente esta avenida. Yo cruzaba y de repente la otra avenida a toda velocidad y me ha chocado. Pero dice, según dice acá, los señores que están borrachos. Dice que hay un taxi que lo ha seguido y está borracho, pues se ha fugado. ¿Se ha dado la fuga a la persona que le ha chocado a usted? Sí, pero parece que un patrullero lo ha seguido cerca. Yo no sé por qué agarra, se escapa. Si está también chocado bastante y se ha escapado. Pero según dice que está borracho, le he dicho que mañana se afrente al que se venga a la denuncia. Pero no debe ser así, no lo deben dejar escapar, pues. Había cruzado ya la avenida, ¿cómo es que lo impactó? Mira, acá donde está el señor de rojo me ha impactado. ¿Ustedes lo han visto? ¿Estaba borracho este señor? No, yo he visto medio cuando han cruzado la puesta. De ahí ellos han ido a perseguir el carro. ¿Lo han visto, señor? No, señorita, yo no lo he visto. Yo he llegado cuando ya el carro estaba volteado, pero según mi colega que dice de frente, dice que el carro lo ha chocado. En el momento de darse para allá se ha ido. El patrullero dice que estaba allá. Y el carro no llegaba ni a Tambo, que está ahí, y el patrullero ya había salido. Entonces lo más raro es que, ¿por qué no lo ha agarrado el patrullero si el patrullero tiene un motor de más capacidad de...? No hay captura, ese carro lo han dado como... Sí, se ha ido el auto, no lo han agarrado. Y ¿cómo se llama? Dice, según un compañero de frente, dice que el señor está borracho. Y ya lo han soltado y mañana seguro que se va a presentar a la comisaría de Sano ya. Muchas gracias. Entonces es lo que ha ocurrido aquí en el óvalo Guandoy. Ya esta persona, César Eduardo Navarro Aguirre, está siendo atendido por los bomberos. El accidente ha sido de consideración porque este tico, vemos como que es que se ha dado una vuelta de campana y ha terminado volcado. Afortunadamente los bomberos han podido rescatar a esta persona y está siendo llevado hacia el hospital. Adelante, estudios.